Dios le bendiga a todas las personas que están conectando. Bendiciones. Gracias por conectarse con nosotros en el día de hoy. God bless everyone who is connecting with us. Es para nosotros un privilegio llegar hasta sus hogares a través de estos medios. It is a privilege for us to be with you in your homes through this media. Así que queremos sobre todo darle la gracia por conectarse con nosotros y bendecir sus vidas en el nombre de Jesús. And so we want to give you thanks for connecting with us. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes y decretamos que este día va a ser un día de bendición poderosa. We declare that today is going to be a powerful day and that God will bless you. Así que vamos a comenzar a compartir. And so let us begin to follow, to share and follow. Vamos a comenzar a compartir el video para que otras personas que necesitan oír la palabra sean bendecidos. Let us share so that other people who need to hear the word can be blessed. Así que le queremos dar gracias de antemano por compartir la palabra del Señor. And so we want to give you thanks in advance for sharing the video. Aleluya. I'm trying to share the video over here, but it was taking a little while to load. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quiénes están conectados con nosotros en el día de hoy? Hallelujah. Let us know who is connecting with us today, where you're connecting from. Let's see. It's not giving me the option to start a watch party, honey. Share your story, share your page story. Nope. It's not giving me the option to do that. Mm-hmm. I was going to start a watch party, but it won't let me. Who do we have here? We don't have anyone commenting yet. We had Miriam comment. Blessings, Hallelujah. Miriam. Bendiciones. Bendiciones para Miriam en el nombre del Señor. Let us know who's watching, who's connecting. We're going to be doing Grace Part 2 today. Vamos a estar haciendo Gracia Parte 2 en el día de hoy. If anyone... si hay alguno que pueden comenzar watch parties, comiéncenlo para que otra persona sea bendecida en este momento. If there is anyone that can share, start a watch party, do that so that you are able to share with other people. Dios le bendiga, Emily, bendiciones. God bless you, Emily, my friend from House of Prayer. Aleluya, gloria al Señor. Decretamos en este día que aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu postrer estado será extremadamente grande. That even though your beginnings be small, your latter end will be extremely blessed. Y que la gracia de Dios se multiplica sobre tu vida en el nombre de Jesús. And that the grace of God will multiply over your life in a wonderful way. Así que vamos a comenzar. Gracias de nuevo por conectarse con nosotros. And so we're going to get started. Thank you for connecting with us in advance. Do you want to talk about the other people sharing this week? Aleluya. Sí, sí. Hablemos un poquito de eso. For those of you who don't know, we have our other ministers. Para aquellos que nos conocen, tenemos otros ministros that are connected with our ministry, sharing throughout the day. Que están conectados con nuestro ministerio, compartiendo a través del día. Monday through Friday, we have Nathanael Veras from Dominican Republic. De lunes a viernes tenemos a Nathanael Veras de la República Dominicana. He does a Spanish session él at 11 a.m. Él hace una sección en español a las 11 de la mañana. And then we're next, we have a word every day at 4 p.m. Monday through Friday. Nosotros tenemos una palabra a las 4 de la tarde de lunes a viernes. At 7 p.m. we have our minister Eric Almodovar. A las 7 de la noche tenemos el ministro Eric Almodovar. And he shares in English. Y él comparte en inglés. And then we have another English-speaking spiritual son of ours.
También tenemos otra sección en inglés de un hijo espiritual de nosotros. We have our two brothers, Moses and Antonino Marino, who will be trading off every other night at 9 p.m. Dos hermanos, Moisés y Antonino Marino, que van a estar predicando la palabra. They were with us last year in Dominican Republic. Ellos estaban con nosotros el año pasado en la República Dominicana. Plan to do missions with us again this year. Y están planeando ir con nosotros de nuevo. And are continuing to grow in the ministry. Y están creciendo en el ministerio. And then last but not least, at 11 p.m. every day, y todos los días a las 11 de la noche, we have our pastor Israel Lugo. Tenemos el pastor Israel Lugo, who will be sharing a bilingual word. Que va a estar predicando una palabra bilingüe. And every Saturday we have a guest speaker. Y todos los sábados tenemos a una invitado o invitada especial. At 4 p.m. a las 4 de la tarde. And this week's speaker, y la persona que va a estar compartiendo esta semana, Evangelist Nery Casañez. Is Evangelist Nery Casañez. La evangelista Nery Casañez va a estar predicando una palabra poderosa. She will be preaching a powerful word. Tú no quieres perder de lo que el Señor va a estar haciendo a través de esta mujer de Dios. You do not want to miss what the Lord is doing through this powerful woman of God. Bendecimos de antemano la vida de esa sierva del Señor. We bless this woman of God's life in advance. Ella es una mujer muy usada por Dios, muy poderosa. Yo la he visto ministrar. She is a woman of God who is very used by the Lord. I've seen her minister. Y tú no te quieres perder esa sección el sábado a las 4 de la tarde con la evangelista Nery Casañez. And so you don't want to miss this Saturday, 4 p.m., with Evangelist Nery Casañez. Va a ser algo poderoso. It will be very powerful. Así que gracias a todos los que están conectando. And so thank you for everyone who is connecting. Vi al Pastor Tello de México conectándose con nosotros. I see Pastor from Mexico who is connecting with us. Gracias, Príncipe de Dios, por compartir y por estar conectado con nosotros. Bendecimos a todos los que están conectados. Thank you. We bless your lives. We bless everyone who is connecting with us. Vamos a entrar en la palabra. Veo al Pastor Santiago Morel de la República Dominicana también. I see Pastor Santiago Morel is connecting with us from Dominican Republic. Bendiciones para tu vida en el nombre de Jesús. We bless your life in the name of Jesus. Sin más preámbulo, vamos a entrar en la palabra del Señor. So without any further ado, let us enter into the word of the Lord. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 9 y 10. I want us to go to 1 Corinthians 15, verses 9 and 10. La palabra del Señor dice, the word of the Lord says, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Not I, but the grace of God which was with me. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Gracias por este momento. Thank you for this moment. Usa mis labios para comunicar tu palabra. Use my lips to communicate your word. Toca la mente de todos los que están conectados. Touch the minds of everyone who is connected. Transforma los corazones. Transform their hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen and amen. Yo quiero hablarte por algunos minutos bajo la ley de la gracia, parte 2. I want to speak to you under the title, The Law of Grace, part 2. Ayer estábamos hablando de operar en la gracia. Yesterday we were talking about operating in grace. Y yo te decía que en el tiempo en el cual estamos viviendo, and I was speaking about that in the time that we are living in, necesitamos entender la gracia de Dios. We need to understand the grace of God. The grace of God. Tenemos que entrar en una revelación más profunda de cómo la gracia de Dios opera. We need a deeper revelation of how the grace of God operates. Porque lo único que nos va a sacar del problema en el cual nosotros nos encontramos,
Because the only one who is going to take us out of the problem that we find ourselves in es la gracia de Dios. Is the grace of God. El hombre no ha podido llegar a una conclusión. We are not able to come to a conclusion. De exactamente cuál va a ser el mejor método para salir de la circunstancia en la cual nos encontramos en este momento. Of what is the correct method to get out of the situation we are finding ourselves in right now. Y la verdad es que el hombre no sabe qué hacer. And the truth is that man does not know what to do. Ellos creen que saben qué hacer. They think they know what to do. Pero las acciones nos muestran que no saben lo que están haciendo. But their actions show that they don't know what they're doing. Están tratando de hacer lo mejor que pueden. They're trying to do the best that they can. Pero hay cosas que solamente Dios puede ayudarte. But there are certain things that only God can help you. Y nosotros necesitamos la gracia de Dios. And we need the grace of God. Por lo tanto, para salir de la situación en la cual nos encontramos, necesitamos la gracia de Dios. In order to get out of the situation that we are in right now, we need the grace of God. Necesitamos entender la gracia de Dios. We need to understand the grace of God. Y ayer yo te hablaba de que hay dos tipos de gracias. And yesterday I spoke about that there are two different types of grace. Hay dos tipos de gracia, escribe eso. There are two types of grace, write this down. Está la gracia salvadora. There is the saving grace. Y hay una gracia transformadora. And there is a transforming grace. Muchas personas han recibido la gracia salvadora. A lot of people have received the grace of salvation. Y muchas personas no han entendido la gracia transformadora. But a lot of people have not understood the grace of transformation. Pablo hablaba de la gracia salvadora. Paul was speaking of the saving grace. Él decía que por gracia nosotros hemos sido salvos. He was saying that by grace we are saved. En Efesios capítulo 2 verso 8. In Ephesians 2:8. Pero también él hablaba de la gracia transformadora. But he also spoke about a transformative grace. Una gracia que te hace a ti algo que tú nunca puedes ser por tu propia fuerza. A grace that makes you what you can never become by your own might. Y la circunstancia en la cual nosotros nos encontramos. And the situation that we have found ourselves. Tú vas a tener que hacer cosas que tú antes nunca has hecho. You are going to need to do things that you've never done before. Tú vas a tener que moverte de una forma que tú nunca antes te has movido. You will need to move in ways that you've never moved before. Y la única forma de aceptar el cambio y hacerlo con excelencia. And the only way to make the change and do it with excellence. Es con la gracia de Dios. Is with the grace of God. Nadie puede hacer esto sin la gracia de Dios. No one can do this without the grace of God. La palabra me enseña a mí. The word teaches me que nosotros estamos en los tiempos finales. That we are in the final times. Y la única forma de nosotros mantenernos de pie. And the only way to stay on our feet. Y la única forma de mantenernos firme. And the only way to stand firm. Es que entendamos la gracia de Dios. Is that we will understand the grace of God. En esta serie yo te voy a enseñar todo lo que el Señor me ha enseñado de la gracia. In this series I'm going to teach you everything that the Lord has shown me about grace. Número uno. Number one. Hoy yo me voy a enfocar quiénes son los que reciben gracia. I'm going to focus today on who is it that receives grace. Y yo te hablé que hay dos tipos de gracias. And I told you there's two types of grace. Hay una gracia salvadora. There's a saving grace. Pero yo quisiera enseñarte de cómo recibir la gracia transformadora. But I want to teach you how to receive transforming grace. Nosotros necesitamos no solamente la gracia que nos salva. We need not only the grace that saves us. Pero la gracia que Pablo decretó en la palabra del Señor. But the grace that Paul declares in the name, in the word of the Lord. En Primera de Corintios 15:10. In 1 Corinthians 5:10. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. By the grace of God I am what I am. Por la gracia yo soy lo que soy. By the grace I am what I am. Yo no me merezco lo que yo tengo. I don't deserve what I have. Yo nunca me lo podía ganar. I could never earn it myself. Los beneficios que yo estoy disfrutando nunca lo podía obtener por mi propia fuerza. The benefits that I'm enjoying, I could never get it on my own strength. Pero por la gracia de Dios. But by the grace of God. Yo soy lo que soy. I am what I am. Y esta gracia para conmigo no fue en vano. And this grace on for me, it's not in vain. Antes yo trabajo más que todo ello. And even so, I worked harder than any of them. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yet not I, but the grace of God that is
with me. Cuando la gracia a ti te cambia, when the grace changes hay una gracia que te salva. There is a grace that saves pero hay una gracia que te cambia. But there's a grace that changes hay una gracia que te eleva. There is a grace that elevates hay una gracia que te transforma. There is a grace that transforms para que tú puedas trabajar para Dios de una forma sobrenatural. So that you can work for God in a supernatural way. Para que cuando otros se rindan, tú te mantengas firme. So that when others surrender, you would stand strong. Es la gracia de Dios que mantuvo a Pablo. It was the grace of God that kept Paul. Dice la palabra que él trabajaba más que todos los otros apóstoles. He said, I worked harder than all the other apostles. Él se está comparando a los otros hombres de Dios. He is comparing himself to the other men of God. Y él no está hablando de hombre de Dios pequeño en Dios. And he's not talking about the men of God who are small in God. Él está hablando de hombre de Dios como el apóstol Pedro. He's talking about men of God like the apostle Peter. El apóstol Juan. The apostle John. El apóstol Santiago. The Apostle James. Él está hablando de hombres poderosos en Dios. He is talking about men who are powerful in God. Y él dice, yo he trabajado más que todo ello. And he says, I have worked harder than them. Y nosotros sabemos que es verdad. And we know that that's the truth. Porque está en la Escritura. Because it's in the Word. Pero él dijo, déjame no sobre pasarme o engullecerme. But he's saying, let me not get prideful. Let me stay humble. Porque no soy yo. Because it's not me. Es la gracia de Dios en mí. It is the grace of God in me. Esta gracia transformadora. This transformative grace. ¿Quiénes son los que la reciben? Who are the ones who receive it? Yo vine a decretarte en esta hora. I want to declare to you in this hour que la gracia de Dios empieza a transformarte en la imagen de Cristo. That the grace of God will transform you into the image of Christ. Te lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Yo he sido enviado en el día de hoy a decirte que la gracia de Dios te transforma en la imagen de Cristo. I've been sent to tell you today that the grace of God is available for you to be transformed into the image of Christ. Yo vine a decirte que la gracia de Dios te empodera para que tú no le tengas temor a nada. I've come to tell you that the grace of God has come to empower you for you not to be afraid of anything. Yo vine a decirte en esta hora. I've come to tell you in this hour. Que cuando todo el mundo retroceda, la gracia de Dios te va a ayudar a seguir hacia adelante. That when all the world abandons you, the Lord will help you to move forward. Hay una gracia que te hace caminar sobre las aguas. There is a grace wow. That helps you to walk on the waters. Pedro recibió gracia de Jesús. Peter received grace from Jesus. Él recibió gracia transformadora. He received transforming grace. Para caminar por encima de las aguas. To walk on the water. Lo que yo te estoy diciendo es que hay una gracia en Dios. What I'm telling you is there is a grace in God. Para que tú camines por encima de las circunstancias que hunden a otra persona. That for you to be able to walk above the situation or the circumstance that will drown others. Cuando otros se hundan, tú vas a ir caminando por encima de las circunstancias. While others are drowning, you will be able to walk above the circumstance. Esta gracia es que yo te estoy hablando. This is the grace that I'm speaking about. De esa fue la gracia que recibió Pedro para dormir en el medio de tal encarcelado. This is the grace that was given to Paul for him to para Pedro. To Peter for him enabled to sleep in the prison. Él estaba durmiendo en la cárcel cuando el otro día lo iban a matar. He was sleeping in the prison when the next day they were going to kill him. Ellos iban a matarlo al otro día y en vez de quedarse despierto preocupado. He was going to be killed the next day and instead of staying awake worried. Él se durmió confiado de que todo estaba bien. He fell asleep confident that everything was going to be okay. Este hombre había recibido una porción de gracia. He had received a portion of grace. Jesús, la palabra me enseña que está lleno de gracia y de verdad. The word teaches us that his grace is full of que Jesús that está Jesus lleno. Is full of grace and truth. La palabra me enseña eso en Juan capítulo 1 verso 14. The word teaches me this in John 1:14. Yo quiero leerte eso rápidamente. I want to read this to you quickly. Dice la palabra, y aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Jesus was full of grace and truth. Él tenía el poder para caminar en dominio. He had the power to walk in dominion. Él tenía el poder para caminar transformado. He had the power to walk transformed. Él tenía el poder para caminar confiado. He had the power to walk confident. Y estaba lleno de verdad. And he was full of truth. Hay un poder que te hace caminar confiado. There is a power that helps you to walk confident. Yo decreto sobre tu vida. I declare over your life. Que tú recibes gracia para caminar confiado por el valle de dificultad. That you will receive grace to walk through the valley of the shadow of death. Con confianza. With confidence. Hay una gracia que Dios le imparte a los que están conectados de él. There is a confidence that God imparts in those who are connected with him. Recibe gracia ahora. Receive grace now. Empoderamiento y habilidad de parte de Dios. Empowerment and ability on behalf of God. Dice la palabra. The word says, en Juan 1:16, in John 1:16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. And of his fullness we have received, and grace for grace. Tú has recibido la gracia de Jesús. You have received the grace of Jesus. Por eso es que Pablo decreta. That is why Paul decrees. Por la gracia de Dios. That by the grace of God, de la plenitud de Jesús, from the fullness of Jesus, yo he recibido gracia. I've received grace. Yo he recibido de lo que operaba en Jesús. I received what operated in Jesus. Y él dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. And he says, by the grace of God, I am what I am. Esto es muy importante. This is very important. Porque cada vez que Dios quería identificarse con alguien, because it's important because every time that God wanted to identify with someone, y él quería darle una revelación a alguien, and he wanted to give a revelation to someone, de quién él era, of who he was, él siempre decía, yo soy. He always said, I am. Y Pablo dice, por la gracia de Dios, and Paul says that by the grace of God, yo soy, I am, lo que soy, what I am. Yo estoy en este nivel por el yo soy. I am in this level because of the I am. Por eso es que yo estoy en este nivel. That is why I'm at this level. La razón por la cual yo puedo hacer lo que estoy haciendo. The reason I can do what I'm doing. La razón por la cual otras familias se han caído y mi familia todavía está unida. The reason why other families have fallen and my family is still together. La razón por la cual otros se han deprimido y yo todavía tengo gozo. The reason why others are depressed and I still have joy. La razón por la cual otros están enojados y yo todavía estoy alegre. The reason why other people are angry and I'm still happy. Es porque yo soy por el gran yo soy. It is because I am because of the great I am. Yo soy por lo que él es. I am because of what he is. Yo he recibido de su gracia. I have received from his grace. ¿Quiénes son los que reciben de la gracia de Dios? Who are those who receive of the grace of God? Te voy a dejar con esto. I'm going to leave you with ¿Quiénes son los que reciben de la gracia de Dios? Who are the ones who receive from the grace of God? Hay cuatro tipos de personas que reciben el empoderamiento de Dios. There are four types of people that receive empowerment from the grace of God. Hay cuatro tipos de personas. There are four types of people. Escríbelo y compártelo. Write it down and share it. Porque en Cristo Jesús todos nosotros podemos recibir de su gracia. Because through Christ Jesus we can all receive from his grace. De su plenitud nosotros todos hemos recibido. Of his fullness we have all received. Gracia sobre gracia. Grace for grace. ¿Quiénes son los que la reciben? Who are those who receive? Escribe esto, número uno. Write this down, lo number único one. Que pueden recibir en la gracia de Dios. The only ones that can receive the grace of God. Son los que han sido salvados. Are those who have been saved. Tú tienes que ser salvo. You need to be saved. Si tú no conoces a Jesús. If you don't know Jesus. Si tú no has rendido tu corazón a Jesús. If you have not surrendered your heart to Jesus. Si tú no has admitido que hay pecado en ti. If you have not admitted that there is sin in you. Y que tú no puedes controlar tu actitud. And you cannot control your attitude. Y que tú no puedes controlar tus acciones. And you can't control your actions. Y que tú no puedes controlar tu boca. And you can't control your mouth. Y tú no puedes controlar tu pensamiento. And you can't control your thoughts. Y tú necesitas la gracia de Dios para cambiar. And you need the grace of God to change.
Tú tienes que ser salvo. You need to be saved. Estas son las primeras personas que pueden recibir la gracia de Dios. These are the first people that can receive the grace of God. Los salvos. The saved ones. Tú no puedes recibir gracia transformadora. You cannot receive transforming grace. Si tú no has recibido gracia salvadora. If you have not received saving grace. En Efesios 2:8. In Ephesians 2:8. Por la gracia de Dios soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. For by the grace you are saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Esas son las únicas personas que pueden recibir la gracia transformadora. These are the only people that can receive the transformative grace of God. Los que han recibido la gracia salvadora. The ones who have received saving grace. Si tú has sido salvado, if you have been saved, Dios quiere transformarte. God wants to transform you. Esos son número uno los que pueden recibir la gracia de Dios. Those are the first ones that can receive the grace número of God. Dos, number two. Los que están dispuestos a servirle a Dios. Those who are available to serve God. Dios no quiere darle su gracia transformadora a los que no quieren trabajar. God wow. is not going to give his transformative grace to those who do not want to work. Los que no quieren usar la gracia para servirle a otros. Whoever does not want to receive the transforming grace to serve others. Dios no puede depositar en ti algo que tú no estás dispuesto a compartir con otros. God cannot impart something in you that you are not willing to share and serve and give to others. Dios quiere personas que están dispuestos a servir en este momento. God is looking for people who are available to serve in this moment. Hay muchas personas que están buscando forma de reservarse. There are a lot of people who are looking for ways to reserve themselves. Y en vez de salir, quieren mantenerse adentro. And instead of going out, they want to stay inside. Déjame decirte algo. Tú necesitas más gracia. Let me tell you something. You need more grace. Yo necesito más gracia. I need more grace. Pero es para salir a servir. But it is to go out and serve. Dios quiere darte su gracia para servir a otros. He wants to give you his grace to serve others. Oye lo que dice la palabra en Hebreo capítulo 12, verso 28. Listen to what the word says in Hebrews 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inmovible, tengamos gratitud. La palabra gratitud es gracia. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebrews 12:28 says, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Date cuenta para qué es la gracia. Take account of what the grace is. La gracia es para servir a Dios sirviendo a otros. The grace is serving God and serving others. Tú no puedes tener la gracia de Dios si tú no quieres servir. You cannot have the grace of God if you don't want to serve tú others. Tú tienes que posicionarte para impactar a otros. You need to position yourself to impact others. Tú tienes que tomar inventario de tu vida. You need to take inventory of your life. Y ver en qué Dios te ha dado gracia. And look at in what God has given you grace. En qué Dios te ha dado gracia. In what has God given you grace? ¿En qué Dios te ha empoderado? In what has God empowered you? Y servir a otros con el don que Dios te ha dado. And to serve others with the gift that he has given you. Estas son las personas que necesitan gracia, los que están dispuestos a trabajarla. These are the ones who have received grace, the ones who are going to work it. Número tres. Number three. Las personas que van a recibir gracia. The ones who are going to receive grace. Son las personas que lo van a ministrar. Are the ones who are going to steward it. Si tú no vas a ministrar la gracia. If you don't steward the grace. ¿Qué significa ministrar la gracia? What does it mean to steward the grace? Cuando tú has sido cuando a ti se te ha confiado algo. When something is when you're given a responsibility. Se te ha dado la responsabilidad de un don. You have been given the responsibility of a gift. Dios quiere que tú lo administres. God wants you to steward it. En otra palabra, él quiere que tú lo uses y que los desarrolles. In other words, he wants you to use it and to develop it. Déjame darte tres cosas de la administración. Let me give you three things about stewardship. Cuando tú has sido confiado con administrar algo. When you have been given the job to steward something. O administrar algo. Or to steward something.
Número uno, tú tienes que protegerlo. Number one, you need to protect it. Número dos, tú tienes que usarlo. Number two, you need to use it. Y número tres, tú tienes que desarrollarlo. And number three, you need to develop. Toda la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. All of the responsibilities that God has given us. Todos los dones que Dios ha depositado en nosotros. All of the gifts that he has given. Tenemos que protegerlo. We need to protect them. Pero no lo proteja a tal magnitud que tú no lo usas. But don't protect it to the magnitude that you don't use. Tú tienes que proteger la gracia que Dios te ha dado. You need to protect the grace that has been given. Pero tú tienes que usarla. But you need to use it. Y número tres. And number three. Tú tienes que desarrollarla. You need to develop it. Tú tienes que hacer la gracia crecer. You need to see the grace grow. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says. En Primera de Pedro capítulo 4 verso 10. In 1 Peter 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Peter 4:10 says, as every man has received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. El don que tú tienes es una demostración de la gracia de Dios. The wow. gift that you have is a demonstration of the grace of God. Y tú, Dios espera de ti que tú lo uses para ministrarle a otro. And God is waiting for you to use your gift to minister to others. Oye lo que dice la palabra. Listen to what the word says. Ministrelo a otros. It says, minister the same one to one another. Ministra lo que yo te he depositado a otro. Minister what I have deposited in you one to another. Dios te ha dado a ti un don. God has given you a gift. Él te ha impartido y te ha confiado algo. He has confided you and imparted something to you. Él te ha dado una gracia. He has given you a grace. Ahora es tiempo de que tú la administres. And now it's time for you to steward it. Tú no puedes recibir gracia si Dios sabe que tú no la vas a administrar. You cannot receive grace if God does not know you are going to steward it. Tú no puedes recibir gracia si tú no quieres usar esa gracia para servir. You cannot receive this grace if you're not going to use it to serve others. Y número cuatro. And number four. ¿Quiénes son los que reciben este nivel de gracia? Who are the ones who receive this level of grace? Los humildes. The humble. Tú tienes que ser humilde. You need to be humble. Tú tienes que ser humilde. You need to be humble. La gracia que Dios te ha dado a ti. The grace that God has given to you. Él espera que tú la protejas. He expects you to protect. Él espera que tú la uses. He expects you to use it. Y él espera que tú la desarrolles. And he expects you to develop it. Pero en todo el crecimiento que tú vas a tener. But in all the growth that you're going to have. Y todo el impacto que tú vas a dar. And all the impact you're going to give. Mantente humilde. Stay humble. Oye lo que dice la palabra en Santiago capítulo 4 verso 6. Look what the word says in James 4:6. Nosotros tenemos que mantenernos humildes para con Dios. We need to be humble with God. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. James 4:6 says, but He gives more grace. Wherefore He said, God resists the proud, but gives grace unto the humble. Dios te quiere dar más gracia a través de la humildad que tú mantengas con la gracia que tienes. God wants to give you more grace according to the humility that you have. Con la gracia que ya tú tienes. With the grace that you already have. Hay niveles de gracia en Dios. There are levels of grace in God. Si tú te mantienes humilde, la gracia va creciendo. If you stay humble, your grace is going to keep growing. La gracia se va desarrollando. The grace will keep developing. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says. Que Él da mayor gracia. That He gives more grace. Él da mayor gracia. He gives more grace. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos mayor gracia. We are living in a time where we need more grace. Tú necesitas mayor gracia para orar. You need more grace to pray. Tú necesitas mayor gracia para tener paciencia. You need more grace to have patience. Tú necesitas mayor gracia para entender la palabra de Dios. You need more grace to understand the word of God. Tú necesitas mayor gracia para caminar en amor. You need more grace to walk in love. Tú necesitas mayor gracia para salir hacia afuera y que nada te toque. You need more grace for you to be able to go outside and nothing to touch you. Tú necesitas mayor gracia. You need more grace. ¿Tú sabes quién era la persona con la mayor gracia en el Viejo Testamento? Do you know the person with the most grace in the Old Testament? Con que es habilidad sobrenatural para hacer las cosas fácil. That had the
supernatural ability to do things easily. Era Moisés. It was Moses. Porque la palabra dice en Número capítulo 12 que él era el hombre más humilde de la tierra. It says, because it says in Numbers chapter 12 that he was the man who was the most humble on the earth. Tú necesitas más gracia. You need more grace. La gracia que tú usaste antes de esta pandemia. The grace that you used before this pandemic. Dios bendiga a la presidenta Daisy Calderón que está recibiendo esta palabra. God bless Daisy Calderón, who is receiving this word. I think she just joined us. Oye lo que te estoy diciendo. Listen to what I'm telling you. Presidenta Nacional de la República Dominicana. The national president of the de la dama, de la Women's Ministry in the Dominican Republic. Tú necesitas más gracia en este momento. You need more grace in this moment. La gracia que tú usaste para hacer los eventos masivos en aquel tiempo. The grace that you had to do massive events in that time. Antes de esta pandemia. Before this pandemic. No es la misma gracia que tú vas a usar para salir de esta pandemia. It's not the same grace that you're going to need to get out of this pandemic. Para hacer evento grande, tú vas a necesitar más gracia. Para hacer eventos masivos. To do massive events, now you're going to need a special grace. Porque la palabra me enseña. Because the word teaches me. Que al humilde Dios le da gracia. That to the humble God gives grace. Dios quiere impartirnos a nosotros mayores niveles de gracia. God wants to impart in us greater levels of grace. La oposición que el enemigo va a tratar de traer. The position that the enemy is going to try to bring you to. Demanda de más gracia. It demands more grace. Para que tú puedas mover el reino de Dios hacia adelante. So that you can move the kingdom of God forward. Nosotros estamos viendo a los niños de nosotros crecer. We're watching our children grow. Y Jeremías tiene 3 años y tiene una inteligencia. And Jeremiah is only 3 years old and he has an intelligence. Él tiene una gracia sobrenatural para entender cosas. He has a supernatural grace to understand things. Que yo pienso que yo no era ni mitad de lo que él es a la edad de los 3 años. And I think about how I was not even half of what he was at 3 years old. Porque en el fin del tiempo. Because in the end times. Nosotros necesitamos mayor gracia. We need more grace. Necesitamos personas con más habilidad. We need people with more ability. Y no habilidad natural, sino habilidad de parte de Dios. And not natural ability, but ability from the part dice of God. Dice la palabra de Dios. The word of God says. Pero él da mayor gracia. But he will give more grace. ¿A quién él le da mayor gracia? Who will he give more grace to? Para los humildes. To the humble. Tú tienes que mantenerte humilde. You need to stay humble. Y no, te voy a dar este bonus. And I'm going to give you this bonus. Tú tienes que ser humilde para con Dios. You need to be humble before God. Pero tú tienes que ser humilde con los hombres. But you need to be humble before people. Tú tienes que ser humilde con los hombres. You need to be humble with people. Hay personas que son bien pequeñas delante de Dios. There are people who are small in their own eyes before God. Pero cuando están con la gente, se le trata de salir. But when they're with people, they try to get out. Se tratan de salir del orden. Of order. Y no le gustan recibir corrección con humildad. They don't like to receive correction with humility. Déjame decirte algo. Let me tell you tú something. Si tú vas a recibir más gracia. If you want to receive more grace. Tú tienes que ser humilde con Dios. You need to be humble before y God. Y tú tienes que ser humilde con los líderes, los hombres que Dios ha puesto alrededor tuyo. But you need to also be humble with leaders and the people that God has put around you. En Primera de Pedro capítulo 5 verso 5. In 1 Peter 5:5. Dice la palabra, igualmente joven, estar sujeto a los ancianos. Y a todos, sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia al humilde. It says, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject to one another and be clothed with humility. For God resists the proud and gives grace to the humble. Dios demanda de nosotros que incrementemos la gracia que tenemos. God needs or wants us to increase the grace that is on pero our lives. Pero tenemos que ser humilde al alrededor de los ancianos que Dios ha puesto en nuestra vida. But we need to be humble before the elders that God has put in our los lives. Los líderes que Dios ha puesto alrededor de nosotros. The leaders that God has put around us. Tenemos que ser humildes con lo que Dios ha
bajo la cobertura que Dios nos ha puesto. We need to be humble before the covering that God has put over Dice us. La palabra, igualmente, jóvenes, sujetados a los ancianos. The word says, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elders. Esto no está hablando simplemente de hijos y padres. This isn't just talking about sons and fathers. No está hablando solamente de familias. It's not just talking about families. Aunque eso se aplica a la familia natural. Even though this does apply to the natural family. Esto está hablando de jóvenes en espíritu y ancianos en el espíritu. This is talking about the youth in spirit and elders in the spirit. Lo que Dios ha puesto alrededor tuyo son ancianos. The ones who God has put around you are elders. Y Dios quiere que nos sometamos a ellos. And God wants us to submit to them. Y dice la palabra que nos vistamos de humildad. And the words asks or tells us to clothe yourself in humility. Tú tienes que ponerte la humildad. You need to put humility on you. Porque yourself. Dios resiste al orgulloso. Because God resists the proud. Y da gracia al humilde. And gives grace to the humble. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Yo te doy gracias por todas las personas que han recibido esta palabra. I give you thanks for everyone who has received this word. Yo decreto en el nombre de Jesús. I would declare in the name of Jesus. Que todos ellos reciben gracia transformadora. That all of them will receive transforming grace. Que los caracteres que están fuera de Cristo. That any character that is outside of Christ recibe gracia transformadora. Will receive transforming grace. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo decreto que su corazón ha sido transformado por tu palabra. I pray that their lives would be changed and transformed through your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Tú da mayor gracia a los humildes. You give greater grace to the humble. Incrementa la gracia sobre nosotros. Increase your grace over us. Para nosotros poder hacer las cosas que el mundo necesita. So that we can do the things that the world needs us to. Con tu espíritu. With your spirit. Con el poder de tu Santo Espíritu. By the power of your Holy Spirit. Que nosotros demostremos tu poder. That we will demonstrate your power. Demostremos tu unción. That we will demonstrate your anointing. Y demostremos diferencia. And that we will demonstrate a difference. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Danos gracia. Give us grace. Espíritu Santo, danos gracia. Holy Spirit, give us grace. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Gracias a todas las personas que se han conectado. Thank you everyone who has connected. Si hay alguien que nos está viendo que todavía no conoce la gracia del Señor. If there's anyone watching who does not yet know the grace of God. Tú no has recibido al Señor como tu Salvador. You have not received the Lord as your Savior. Tú no lo conoces íntimamente. You don't know him intimately. Tú lo conoces de lejos. You know him from afar. Tú has oído de él. You've heard of him. Pero tus ojos no lo han visto. But your eyes have not seen tú him. Tú necesitas ser salvo. You need to be saved. Tú necesitas arrepentirte por tu pecado. You need to repent of your sins. Tú tienes que cambiar tu camino. You need to change your walk. La gracia de Dios te está llamando. The grace of God is calling you. Allá donde tú estás. Right there where you are. Di, Señor, perdóname. Say, Lord, forgive me. Entra en mi corazón. Enter into my heart. Dame tu gracia. Give me your grace. Yo quiero ser tuyo. I want to be yours. En espíritu, alma y cuerpo. In spirit, soul, and body. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Si amen. Tú hiciste esa oración por primera vez. If you said this prayer for the first time. Conéctate con nosotros inmediatamente. Connect with us immediately. Para nosotros poder darte seguimiento. So that we can follow up with you. Para nosotros poder ayudarte. So that we can help you. Que tú sigas creciendo en el Señor. So that you will continue to grow in the Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Aleluya, empiecen a enviarnos sus peticiones. Begin to share us any prayer requests that you have. Todo lo que han sido bendecidos con esta palabra. All those who have been blessed with this word. Compártanla. Share it. Para que otra persona pueda ser bendecida. So other people can be blessed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Damos gloria a Dios por todas las personas que están conectándose. We give glory to God for everyone who has been connecting. Dios está haciendo algo grande. God has been doing great things. Y nos preparamos para ir para la República Dominicana en julio. We're preparing to go to the Dominican Republic in July. Yo quiero hacerle la República Dominicana. Yo quiero que Dios me dé la gracia para hacer mínimo 4 o 5 cruzadas diferentes. I am asking God to give me the grace to do 4 or 5 different crusades en diferentes lugares. In different places. A donde hay tanta necesidad. Where there is a lot of need. Y nosotros tenemos una meta diaria que necesitamos. And we have a daily
goal that we have. Que yo estoy presentando delante del Señor. That I've been presenting before the Lord. Y yo quiero que tú, si Dios te lo pone en el corazón. That, and I want you that if God puts it in your heart. Que te una con nosotros. To unite with us. Para ayudarnos a llegar a nuestra meta diaria. To help us get to our daily goal. Mientras nos preparamos para hacer esas cruzadas masivas. Yo quiero hacer esas cuatro, to do these massive crusades, cuatro o cinco. I really would like to do 4 or 5. En diferentes lugares del, de la nación. In different places in the nation. Algo masivo. Something massive. Que sacuda la tiniebla. That will shake the darkness. Te atreverás a unirte con nosotros para llegar a nuestra meta de hoy. If you want to unite with us to reach our goal of today. La meta diaria de More Ministries. The daily goal of More Ministries. Para hacer estas cruzadas masivas. To do these massive crusades. Yo quiero que tú levantes tu ofrenda delante del Señor. I want you to give, lift your offering before the Lord. Y deja que el Señor hable a tu corazón. And allow God to speak to your heart. Mi esposa va a poner la información en la pantalla. My wife is going to put the information on the screen. Para que tú puedas dar con alegría y con gozo. So that you can give with joy and happiness. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, yo te doy gracias por este momento. Father, I give you thanks for this moment. La palabra dice. The word says. Dar y se os dará. Give and it shall be given. Y lo que el hombre sembrare, eso segará. And what a man sows, that shall he reap. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Yo decreto ahora. I decree right now. Que tú bendices cada dador alegre. That you will bless every cheerful giver. Por el poder de tu palabra. By the power of your word. Que tú toca los corazones. That you will touch hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Para llegar a donde tenemos que llegar. To get us where we need to get. Para hacer estas cruzadas masivas. To do these massive crusades. La República Dominicana. In the Dominican Republic. En México. In Mexico. En Tanzania. In Tanzania. En India. In India. A donde Dios no abra la puerta. Wherever God opens the door to us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Amén y amén. Amen and amen. De nuevo, quiero darle gracias de antemano por su ofrenda. Again, I want to give you thanks in advance for your gifts. Dios bendiga tu vida. God bless your life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y como obsequio por tu ofrenda. And as a gift for your offering. De agradecimiento. Of thanks. Yo quisiera enviarte nuestro libro evangelístico. I want to send you our evangelistic book. Nuestro libro evangelístico que hemos escrito. The evangelism book that we have written. Quisiéramos enviártelo. We want to send it to you. Todo lo que den una ofrenda especial y se unan con nosotros a nuestra meta del día. All of those who give a special offering and help us to get to our goal. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si alguno tiene alguna petición. If anyone has any prayer requests. Queremos orar por ti. We want to pray with you. Envíanos tu petición. Send us your prayer request. Aleluya. Aleluya. ¿Algo más, Lidia, que no te olvidamos? I think that's it. Join us tonight, 7, 9, and 11. Aleluya. Bueno, damos gloria a Dios por todos los que se han conectado. Hallelujah. We give you thanks for everyone who's connected with us. Queremos recordarte que te una con nosotros esta noche a las 7 de la noche. I want to remind you to connect with us tonight at 7 at night. Conéctate con nosotros a las 9 de la noche. You can connect with us at 9. Y puedes conectarte con nosotros a las 11 de la noche. And you can connect at 11 p.m. Dios hará cosas poderosas. God is doing powerful things. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Bendiciones. Blessings. Y recuérdate de seguir caminando en abundancia. And remember to keep walking in abundance. Amén. Amen.